La comunidad se declara cansada de la corrupción. Estuvimos en el parque principal del municipio de Jamundí y hablamos con José Manuel Erazo, un trabajador, quien nos contó por qué va a votar en la consulta anticorrupción. Eso está muy bien que se libere eso, porque es que ya estamos mamados. Imagínense que porque yo todos los días veo los noticieros. Y me da tristeza que uno tiene que matarse para ganarse un mínimo y para uno ganarse el mínimo y el repeso llegan y qué magogia para subirle el mínimo a uno y el mínimo es nada. En estos momentos el mínimo me parece que está en 786 pesos, me parece. 782 mil. Y mientras que esos congresistas y todos se ganan son 32 millones mensual. Ahora la de Uribe, los meros escoltas de Uribe mensualmente son 18 mil millones de pesos. Que multiplique 18 mil al año, ¿cuánto da? Que eso es para ubicar mucha gente. Y a todas horas apriételo y apriételo a uno. Ahora otra cosa con el asunto de la pensión. Yo por lo menos soy una persona que me pensionaba con 60 años. Tengo que esperar 62 años y estoy pasado de cotizar. Y tengo que trabajar, son 3 años más para pa pensionarme. O 3 años, 4 años para pensionarme, que apenas tengo 58 años. Mientras que él está pensionado y sigue jodiendo ahí en ese congreso. Que lo retiren de ahí también. En la plaza principal de Jamundí también hablamos con Julián Rojas, un pensionado quien nos dio su opinión sobre la consulta anticorrupción. Es perfecta, hacía muchos años hacía falta esta consulta y de verdad que hay que apoyarla en su totalidad porque definitivamente hay que sacar los corruptos y hay que exigir nuestros derechos. De Jamundí pasamos al sur de la ciudad de Cali. Estuvimos en la Universidad del Valle y allí hablamos con Nicolás Suárez, un dirigente de la Alianza Verde, acerca de la importancia de esta consulta del 26 de agosto. Vale la pena resaltar que es la primera vez en la historia que se usa este mecanismo. Por esta razón, muchas veces hay muchas dudas en todos los ciudadanos, en todos los medios y en todos los sectores de la sociedad civil, porque es la primera vez que Colombia va a hacer el uso de la consulta popular a nivel nacional. Hemos tenido muchos casos en temas medioambientales a nivel local, a nivel departamental, pero nunca habíamos convocado una consulta popular anticorrupción de nivel nacional. Entonces, esta es la vez que Colombia tiene una oportunidad para hacer historia. Los colombianos estamos citados a las urnas el 26 de agosto para decirle al nuevo gobierno, para decirle al nuevo Congreso que nos cansamos de la corrupción y que les damos un mandato ciudadano para que empiecen a legislar y gobernar en contra de toda la corrupción que nos ha afectado como país durante los últimos 200 años que tenemos de república prácticamente. En el centro de Cali entablamos diálogo con la líder social María del Carmen Londoño acerca de lo que se está haciendo en la ciudad para promover la consulta anticorrupción. Estamos haciendo un llamado a todos los colombianos para que el próximo 26 de agosto salgan a votar masivamente en la consulta anticorrupción, porque no hay derecho que se sigan perdiendo en el país 50 billones de pesos anuales, es decir, 50 billones de pesos al año se están perdiendo porque algunos funcionarios de cuello blanco, algunos ladrones de cuello blanco se están llevando la plata que tiene que ser para la educación, para la salud, para la vivienda de nosotros los colombianos. Mientras más pagamos impuestos los colombianos, los de clase media, los ricos están pagando menos impuestos. Y resulta que la plata se está yendo por la corrupción de algunos de esos funcionarios de cuello blanco. Y en el norte de Cali, Iván López, un gestor cultural, nos comentó por qué es trascendente esta consulta para el arte. Bueno, yo creo que nosotros nos tenemos que necesariamente que recoger allí porque precisamente la plata que se destina para la cultura no llega a sus propósitos, sino que se queda en los bolsillos de los politiqueros y eso es lo que tiene este país en este caos y en este desorden tan impresionante en que estamos. Entonces tenemos que comprometernos con ese tipo de propuestas porque hay que ponerle freno a este desastre administrativo.